Just like fire, turn it up the way. Y sacamos la bola al mundo. ¡Muerto es para la sandía! ¡La sandía! ¡Cinco! ¡Cinco van ahí! ¡Cinco! ¡Cinco a la una! ¡Siete! ¡Ocho! 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 El tiempo acompañó este año para la celebración de las tradicionales fiestas de San Lorenzo, que el viernes 10 de agosto celebraba su día grande con la suelta de vaquillas. Antes, en la noche del jueves, el pregonero fue Ángel Villafranca, encargado de inaugurar las fiestas de Alameda de Cervera 2018, con un pregón en el que realizó un breve pero gráfico recorrido por la historia y las tradiciones de este lugar manchego. Primero Villa Romana, después Aldea Musulmana, importante núcleo industrial durante el reinado de Carlos III y hoy centro de producción del mejor airén del mundo, Gran Prior, el vino de la cooperativa San Lorenzo. Unas fiestas muy emblemáticas para Alcázar de San Juan, de hecho todas las tenemos marcadas en el calendario y todos los años, antes, los previos me refiero de las intervenciones, siempre los comentarios son los mismos, cuando yo venía, cuando yo vine, cuando... Es una fiesta que realmente hemos compartido siempre los alcazareños y los habitantes de aquí, de la Alameda. Y para mí es una satisfacción estar un año más aquí con ellos y además poder compartir esta noche tan especial que, como muy bien decía José, con este pregonero de excepción, en un año en el que yo creo que si hay algo que destacar sobre la Alameda, yo voy a poner en valor la tarea que ha desarrollado y que viene desarrollando la cooperativa, porque al final las cooperativas son el núcleo económico de determinados núcleos rurales, como ocurre aquí en la Alameda, y son el único modo de que exista una empresa en la zona, que exista una empresa, que además esa empresa sea la que asiente la población, la que permita que no se vaya la gente, que se genere una inercia económica, y eso se consigue aquí en la Alameda gracias a la cooperativa de San Lorenzo. Y yo creo que este año en el que han sido galardonados con ese reconocimiento del mejor airén del mundo, que yo creo que ya no se puede ir más allá, pues haber optado por elegir a Ángel Villafranca, que es el presidente de COP y además un hombre que nosotros sentimos mucha admiración, y hoy quiero decírtelo públicamente, porque cuando casi nadie creía que esto de la agricultura y que de las cooperativas se podía convertir en lo que es una industria, pues él estaba apostando por ello y estaba empujando y luchando hasta conseguir que ahora ya todos estemos convencidos y seamos colaboradores y cómplices, yo creo que en muchas ocasiones necesario. Por eso, muy contentos y una elección de verdad magnífica. El impulso que esta cooperativa está dando a Alameda de Cervera se ha dejado notar especialmente durante el presente año, en el que sus vinos han sido premiados y reconocidos nacional e internacionalmente. Este es el motivo por el que el alcalde alamedeño, José Ángel Jiménez, invitó a Villafranca, presidente del grupo de COP Baco, al que pertenece la cooperativa de San Lorenzo, a ser el pregonero de las fiestas. Una responsabilidad que recibió con agrado y que utilizó para poner en valor el buen hacer de la gente de Alameda y su tradición agrícola. Se venden rápido, ¿eh? Lo que yo vendí hoy se vendió.
que son? Un euro. Aquí solo uno puede sentir gratitud. Yo creo que Alameda siempre la he visitado y siempre he estado compartiendo con amigos, pero desde el punto de vista laboral, desde el punto de vista del trabajo, hablando del vino, hablando de las viñas, hablando de cómo va la producción, pero no conocía las fiestas de San Lorenzo como tal, y ahora me toca la responsabilidad de, bueno, pues de hacer el pregón y desear esas fiestas agradables, entrañables, que yo creo que al final son para todo Alcázar de San Juan, porque San Lorenzo y Alameda no es algo que está lejos, sino que está muy cerca y es Alcázar de San Juan. Entonces, para los que todos los días trabajamos en Alcázar de San Juan, pues estamos en nuestro pueblo, somos vecinos, nos sentimos de Alameda. Agradecer que, bueno, pues que esta humilde persona tenga la oportunidad y la responsabilidad de poder hacer el pregón y poco más. Desearle que pasen una buena fiesta, que mañana ese día grande pues de verdad sea grande, que las vaquillas se comporten, que la procesión sea como debe de ser y bueno, y que se beba lo suficiente. Y siempre, gran prior, si acaso falta algo, pues siempre queda algún cantivano para terminar la segunda copa. Pero bueno, en cualquier caso vamos a intentar de que sean unas bonitas fiestas y pasar una buena noche y unos buenos días completos. Muy bien. ¿Nos cuentas un poquito en qué ha basado tu pregón? Uf. ¿Lo has realizado un poquito? Pues me lo han puesto difícil, porque uno tiene que decidir entre lo que hace todos los días o diferenciarse, y empecé a sondear bueno, pues en la historia de Alameda, y de pronto me sorprendí, que es que está desde los tiempos de la historia. O sea, aquí tenemos una villa romana, una aldea musulmana, el gran priorato que establece aquí pues una importante industria de la época, en la época de Carlos III. Yo creo que realmente es sorprendente para donde en este momento hay tan poca población, tenga una historia tan arraigada y tan entrañable. Para los que siempre que somos de La Mancha, que nos sentimos que parece que estamos en tierra de paso y que parece que aquí nunca ha sucedido nada, que siempre las cosas importantes se han quedado en el Mediterráneo, con los fenicios y con esta gente, y de verdad aquí ha habido mucha cultura, hay mucha tradición, hay mucha historia, y por algo aquí las cosas se hacen bien, porque tenemos herencias de muchos tiempos atrás. He intentado trasladar un poco eso, no lo sé si voy a ser capaz, porque yo no suelo comunicar muy bien cuando tengo que leer. Un año más, este año gracias a Dios hace muy buen tiempo, y bueno, vamos a inaugurar las fiestas con el pregón, aunque siempre el pregón es después de la pólvora, cosa que no pasa en ningún otro sitio, pero esto es tradición y bueno, las tradiciones hay que mantenerlas y así lo vamos a hacer. Y bueno, pues a tratar de pasar una buena noche aquí con la orquesta. Y ya mañana pues empezaremos con el día grande, que son lo que es la procesión, la función y las vaquillas. Sí, bueno, la elección del pregonero, puesto que este año hemos tenido una gran aceptación con el vino de aquí de Alameda, hemos tenido varios premios y ya que tenemos la suerte de pertenecer a este gran grupo como es Baco, de COP, pues qué mejor que traer a su presidente, el presidente de Baco. Y bueno, contacté con él y en ningún momento lo dudó, y la verdad es que es un orgullo poderlo tener aquí esta noche. Thank you.
diputado provincial, la corporación, parte de la corporación de Alcázar de San Juan, que hoy nos acompaña, y por supuesto al pregonero y a nuestra alcaldesa Rosa Melchor. Desde aquí pues quiero felicitaros las fiestas, unas fiestas que bueno, se han preparado para todos los públicos. Espero que las podáis disfrutar y todo, sobre todo participar en los actos que hay. Y bueno, solo desearos eso, unas buenas fiestas y viva San Lorenzo. Le vamos a dar ahora la palabra a nuestra alcaldesa Rosa Melchor. Buenas noches. La verdad es que tengo que empezar por decir lo que realmente siento. Y me siento feliz. Me siento feliz por dos cosas. En primer lugar, por estar un año más aquí, pudiendo compartir con vosotros estas fiestas de San Lorenzo en Alameda. Y también me siento feliz, y quiero empezar por ahí, aunque luego después lo explique con más detalle, por felicitar a José, a vuestro alcalde, por la organización de estas fiestas de 2018 y por la elección de vuestro pregonero. Me siento feliz, como os decía, porque las fiestas de San Lorenzo, en el calendario de Alcázar de San Juan, son un inicio, casi se podría decir un preludio de la feria de luego de septiembre. Están prácticamente en mitad del verano y siempre las hemos compartido, siempre las hemos disfrutado y las hemos entendido como lo que son. También nuestras fiestas. Ejemplo de cómo sois aquí en la Alameda de Cervera y de cómo habéis sido capaces de mantener un núcleo de población tan pequeño y a esta distancia del núcleo central de Alcázar de San Juan siempre vivo y en constante crecimiento, es vuestra cooperativa, la cooperativa de San Lorenzo. Cooperativa a la que quiero hacer en este año una especial mención, y quiero hacer una especial mención, y si me lo permitís, felicitaros a todos, en la persona de su presidente, de Miguel, porque no solamente habéis sido capaces de convertiros en este año en el AIREN mejor del mundo, que parece que no es gran cosa, pero es muchísimo. Hacer que un vino de La Mancha, con una variedad tan manchega como es el AIREN, sea reconocido fuera de nuestras fronteras, tiene un mérito incalculable. Y lo tiene más, si cabe, cuando se hace en una cooperativa de un municipio, de un pueblo, como es Alameda de Cervera. Una cooperativa que además ha sabido perfectamente adecuarse a los nuevos tiempos y ha utilizado todos los recursos y todas las herramientas que hay a su alrededor para poder avanzar. Ha utilizado los fondos PRODER, se ha sumado a esa pertenencia que desde Alcázar tenemos al Grupo de Desarrollo Rural, ese Grupo de Desarrollo Rural Mancha Norte, que nos permite desde Alcázar de San Juan poder, en los dos núcleos más pequeños, Alameda y Cinco Casas, desarrollar algunos proyectos. En este caso, la cooperativa lo hizo como cooperativa para hacer una ampliación en la propia bodega, y nosotros como ayuntamiento también lo hicimos para hacer un cambio en las luminarias, que ahora son LED, con lo que permiten un gran ahorro energético. Pero os decía, esto que yo comento de la cooperativa, en realidad quiero utilizarlo como ejemplo de cómo es la gente que ha nacido, que vive y que se siente de la Alameda de Cervera. Es gente trabajadora, honrada, que con pasión por lo que hacen, capaces de hacer con muy poco, mucho. Y por eso os decía al principio, qué buena elección, Josete, como te dicen los tuyos, del pregonero de este año, Ángel Villafranca, el presidente de DECOP. Ángel Villafranca, que en realidad lo que ha hecho ha sido darnos a muchos una enorme lección, porque él creyó ya en el valor que tenían las cooperativas y en trabajar todos juntos cuando casi se podría decir que no creía nadie. Hasta el punto de que todo su trabajo y el de muchos que lo han acompañado en esta trayectoria ha conseguido que nos convenzan tanto a todos los demás que ahora ya somos todos cómplices de esa tarea fundamental para nuestra tierra, como es entender que una cooperativa, en vuestro caso como San Lorenzo, puede convertirse en muchas ocasiones en la única empresa de determinados núcleos de población. Además de esto, ese convertirse en una única empresa puede significar que en vez de despoblarse la zona, lo que haga sea generar más riqueza. Y Alameda tiene, además de los atractivos de las fiestas y del descanso y de los encantos que tiene el poder pasar aquí los veranos, tiene muchísimo potencial, pero no solamente un potencial en cuanto al vino, tiene potencial turístico, gastronómico, histórico. Tiene, como os decía, muchísimas posibilidades que estoy segura que todos juntos, siguiendo el ejemplo de vuestra cooperativa y siguiendo el ejemplo que Ángel Villafranca nos ha dado durante todos estos años, seremos capaces de seguir avanzando. Para nosotros, Alameda de Cervera es, como os comentaba al principio, no solo en cuanto a sus fiestas, sino en cuanto a todo lo demás, parte de nosotros mismos. Se podría decir que forma parte como uno de nuestros miembros de nuestro propio cuerpo. Por eso,
Gracias también a las reivindicaciones de vuestro alcalde pedáneo y a las que vosotros directamente, muchos de los vecinos y vecinas, tenéis ocasión de hacernos, tanto a las concejales y concejales del Gobierno como a mí misma, estamos intentando que vayáis avanzando casi al mismo ritmo que estamos avanzando en Alcázar de San Juan. ¿En qué medida y en qué cuestiones? Pues en todo lo que nos compete y en algunas cosas que, aún no competiéndonos, sí que somos capaces de ver que son necesarias y fundamentales para el desarrollo de Alameda. Durante este tiempo hemos estado intentando arreglar lo que estaba desarreglado, mantener lo que estaba en buenas condiciones y seguir avanzando, como os comentaba. Ahora, recientemente, nos hemos adherido con la Diputación Provincial a un proyecto muy interesante que lo que hace es poner puntos de internet públicos y gratuitos en todos los núcleos de población. Para Alcázar nos han correspondido 12 puntos y de esos 12, unos de ellos estarán en 5 casas y otro estará también aquí en Alameda de Cervera, porque estamos convencidos que el ejemplo que nos dais es que vosotros también quisisteis hace 18 años entrar en el siglo XXI y en ese siglo XXI tenemos que seguir avanzando todos juntos como hacen y nos han enseñado las cooperativas y quienes las formáis. Yo solamente quiero terminar volviendo a felicitar a Josete por haber organizado estas magníficas fiestas que acabamos de empezar con una pólvora, que él decía de broma, si me lo permitís, seguro que se ve desde Tomelloso y si no se ve, ya os digo yo que alguien lo contará en Tomelloso y más allá, porque la pólvora ha estado magnífica y la ha sabido gestionar y negociar muy bien. Y felicitarlo, vuelvo a insistir, por haber elegido a este pregonero tan adecuado en un año en el que la Irene de San Lorenzo, de la cooperativa de San Lorenzo, ha sido reconocido como el mejor de todo el mundo. Ángel Villafranca va a ser nuestro pregonero de esta noche y estoy segura que lo va a hacer también como pregonero, como lo está haciendo como presidente en DECOP. Muchísimas gracias. Buenas noches y, antes de nada, un saludo, alcaldesa. Muchas gracias, Rosa. De verdad que es de agradecer tus palabras, pero yo me siento aquí como uno más de Alameda, ¿eh? Ni mucho más ni mucho menos. Creo que hemos venido muchas veces a Alameda y es como cuando uno llega a su casa. Muchas gracias, José Ángel, por la oportunidad esta. Diego, diputado, muchas gracias por estar aquí asistiendo a estas fiestas y al resto de la corporación. Creo que es importante, pues, de que los que día a día están en el gobierno municipal, están cerca, pues también estén todos los días cerca de los ciudadanos. Cuando tienes la oportunidad de estar rodeado de amigos y además tienes el honor de realizar este pregón en honor a San Lorenzo, pues solo puedes sentir alegría y agradecimiento. Alegría por estar en unas fiestas en pleno mes de agosto. ¿Qué más se puede desear en el mes de agosto, cuando mucha gente está de vacaciones, pues poder estar en unas fiestas como las de Alameda? Y agradecimiento a vuestro alcalde por invitarme a ser vuestro pregonero y, por supuesto, a San Lorenzo, nuestro patrono. Nuestro patrono, ese diácono nacido en Huesca, en una Hispania romana, que vivió y desarrolló su labor en el siglo III en la ciudad de Roma, junto al Papa Sixto II. Su trabajo consistía en buscar, administrar, distribuir ayuda para los necesitados de la ciudad. Labor por la que era querido y admirado por los vecinos de Roma. Y como sucede en la vida, en la de antes y en la de ahora, cuando alguien destaca, cuando alguien es admirado, cuando es querido y es popular entre sus vecinos, suscita las envidias, los recelos y los odios de otros. Y mira que todo esto vino a suceder y acontecer mientras había un emperador romano llamado Valeriano en tiempos poco estables del Imperio Romano, donde el gobierno de la ciudad de Roma era difícil, metido en guerras contra sus enemigos, los de Oriente, como casi siempre, persas, pero con unas arcas del imperio totalmente vacías para poder pagar a su ejército y reclutar nuevas tropas. ¿Y de dónde poder recuperar algo de ese dinero que necesitaba para seguir sus guerras sin aumentar los impuestos, alcaldesa?
Pues de la Iglesia, del Papa Sixto y de sus 7 diáconos, bastó con acusarlos, perseguirlos, darle muerte. ¿Para qué? Pues para hacerse con sus bienes, bienes que estaban dirigidos a ayudar a los necesitados de la ciudad de Roma. Pero ¿quién nos iba a decir, quién les iba a decir a San Lorenzo, a sus diáconos, al Papa Sixto, que hoy, 1800 años después, casi 1800 años, íbamos a seguir recordando a San Lorenzo, aquí, en el real sitio de Cervera, que primero fue una villa romana, posteriormente aldea musulmana, de donde seguro que heredaron los que hoy viven en Alameda su saber hacer del manejo del agua en la agricultura, y que conoció su esplendor con aquella real fábrica de salitres y pólvora, y sus 3 molinos de pólvora situados en el canal, uno de ellos dedicado, como no podía ser menos, a San Lorenzo, allá por el siglo XVII. Y ese gran canal que lo ordenó el gran prior y que diseñó el arquitecto ingeniero Juan de Villanueva, evidentemente antes de construir el Museo del Prado, por encargo del infante Gabriel, don Gabriel, que también era prior de la Orden de San Juan, en época de su padre, el rey Carlos III. La vinculación de estas tierras a la Orden de San Juan y a su castillo de Cervera, desde donde se administraba esa dehesa de más de 3.000 hectáreas y esa extensa alameda de la que nació y dio nombre a Alameda de Cervera, hizo que se desarrollara una agricultura intensiva, moderna, ya en aquellos tiempos utilizando para ello, como no podía ser menos, el agua del canal. Esta agricultura fue evolucionando y adaptándose a los tiempos, hasta llegar a tener una viticultura potente y, como sucedió en muchos pueblos de La Mancha, cuando tuvo que marchar, huir de las maquilas, los agricultores de Alameda decidieron crear su cooperativa, la Cooperativa de San Lorenzo, allá por el año 1954. Una cooperativa que intentó, empezó y consiguió, con sus mejores éxitos, defender los productos de los agricultores de Alameda. Cooperativa que en tiempos no muy lejanos contó con una fuerte sección hortofrutícola, pero la falta de agua, falta de rentabilidad, la llevó a dirigir sus esfuerzos únicamente encaminados hacia la viña. Aumentaron sus variedades, mejoraron su calidad, amplió y modernizó sus instalaciones y, con el esfuerzo de sus socios, pasó a formar parte de un proyecto como el de Baco, hoy de Coz, que ha hecho que sus vinos, los vinos de la Alameda, viajen y se disfruten hoy por todo el mundo y se puedan encontrar en muchas mesas de grandes consumidores. Prueba de ello es el haber conseguido en este año, con la vendimia del 17, tener el mejor Airén del mundo. Este galardón no viene nada más que a trasladar lo que ya es una realidad que habéis conseguido vosotros, la gente de la Alameda. Mi felicitación, como no puede ser de otra forma, en este momento pública, a los socios, a su presidente Miguel y a su consejo rector, por lo que han hecho posible ser de esta forma el mejor Airén del mundo. Pero en este lugar, además de su historia larga y hundida en el tiempo de las civilizaciones que han habitado La Mancha, tierra tradicional de paso, que, no hay que olvidarlo, forma parte de España, de esta España que, mientras que en otros sitios no quieren ser España, nosotros nos sentimos muy España, aunque siempre hayamos sido tierra de paso. Pero, como lo demuestra la historia de Alameda, somos tierra de paso donde la gente se queda. Con esa gente
austera, pero sincera, trabajadora, pero sencilla, seria y evidentemente alegre, con ilusión y con un futuro lleno de vida por delante. Frontera entre Tomelloso y Alcázar, donde hace menos de una década, más o menos, pudo ser la estación de ese ave tan deseado por unos y por otros, pero que nunca llegó a ser realidad. Todavía Alameda sigue esperando a ser la estación del ave de Alcázar y, ¿por qué no?, de Tomelloso. Pero en esta noche estamos aquí de fiesta y con una verbena por comenzar, una pólvora que ya finalizó y un humilde pregonero que se siente vecino de este pueblo por los muchos y buenos amigos que aquí tiene y que te hacen sentir como cuando estás en casa, solo puede desear que disfrutemos de estas fiestas, aprovechemos y tomemos ese aire en Gran Prior y, si se acaba, sigamos con el verdejo cantibano. Y como no puede ser de otra forma, pues que viva la Alameda de Cervera con sus gentes y que viva San Lorenzo. Y ahora queremos darte pues una pequeña placa que la lleves de recuerdo por este gran pregón de esta noche. Así que vamos rapidito a arrancar motores para que me lleguéis la pista, ¿eh? No van a quitar la silla.